Apareció Jesús Silverio Reina, el señor de 63 años, del que no se tenía rastro desde el pasado 1 de octubre, cuando salió de su casa en Suba, caso que conoció Capital Noticias. Pues vamos al occidente de Bogotá, donde nuestro periodista Julián Torres nos tiene detalles de esta noticia. Julián, buenas tardes. Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Capital Noticias siguió de cerca este caso, el de la desaparición del señor Jesús Silverio Reina. Incluso hace algunos días hablamos con su hijo, con John Jairo Rojas, quien nos contó el padecimiento, el sufrimiento que no solo estaba viviendo él, sino toda su familia, tíos, primos y nietos del señor Jesús Silverio Reina. Miren, ellos estuvieron buscando por humedales del norte de Bogotá, por centros médicos, por hogares de paso. Incluso la Policía Metropolitana de Bogotá estuvo acompañando esta intensa búsqueda de 19 días, pero no encontraban a Jesús Silverio Reina. Fue hasta este fin de semana que en cercanías del municipio de Cibaté, unas personas encontraron a un señor de la tercera edad. Lo vieron herido, lo vieron decaído y lo trasladaron hasta un centro médico en el municipio de Soacha. Allí unas personas del hospital lo reconocieron porque Canal Capital había difundido este caso a través de sus diferentes redes sociales. Esas personas contactaron a la familia de Jesús Silverio Reina y este fin de semana, ayer en la mañana, fue el reencuentro en el municipio de Soacha. Jesús Silverio fue atendido, tenía algunas lesiones en sus pies, estaba deshidratado y esta mañana fue ya llevado hasta su hogar, donde se encuentra compartiendo no solo con su hijo, sino con sus hermanos, con sus sobrinos, con sus nietos, y es motivo de alegría que compartimos con la familia de Jesús Silverio Reina. Avanzamos con